recuerdo cuando yo estaba pequeño. Yo era más malo que ganaba mucho, como dice el dicho. En esos años, aquí en la Colonia Tovar, era con unas 10 casitas, algo así, uno en un cerrito, por allá el otro. Bueno, eso más o menos la historia. Hasta que hoy en día, bueno, es lo que somos hoy. Mira, la colonia, 8 casas. Ocho casas y una jefe policía. Uno solo y una jefatura allá abajo para el pueblo, para la iglesia. Otra pequeña. Pues de gente pobre, así. Por ejemplo, eso lo que dice la señora es lo siguiente, de que los padres eran tan pobres que los hijos tenían que ayudar a trabajar para sostener esa familia. Eran pobres, por decir. Y las encontraba usted con jazas de hierba, esas viejitas, en el lomo lloviendo. Puro trabajo, con chiquitos. No hay escuela, nada, no hay alemán, puebla. Aquí, y en Toro, Catillano, no. No, no, qué va. Además de sus cualidades o de sus habilidades artesanales, traen una carga cultural muy, muy grande, ¿no? Que es su propia carga cultural como alemanes. Su dialecto, el alemanisch, que se habla en una parte muy extensa del sur de Alemania, parte de, o sea, casi toda Suiza, parte de Francia, en el norte de Italia. El alemanisch es el dialecto de la región del Kaiserstuhl. Ese fue el que trajeron nuestros antepasados y todavía sigue vivo, o sea, no ha tenido mucho sí, cambio. Sí, el alemán colonial. Después en la escuela fue que uno leyendo libritos y cosas de esas, fue que uno aprendió el español. En mi casa todo el mundo hablaba dialecto, todo el mundo. Y yo no hablaba nada en español. Y entonces mi papá hablaba, pero un poquito, no mucho. Y la mamá mía, ese no mucho, castellano, ese poquito, no mucho, poquito, ese puro alemán. Hay todavía familias en las que se habla el castellano en el ámbito social, pero en el ámbito familiar se conserva el alemán colonial. Bueno, pero para entenderse con la gente de la Victoria eso les costaba mucho. Y tenían que, vamos a decir, subsistir con cuestión de trueque. O sea, cambiar alguna cosa de aquí, una tabla bien labradita, la cambiaban por sal, algo así. Pero pura seña porque no se sabían entender. Hubo una época en la que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un antigermanismo muy fuerte en todo el mundo y Venezuela no escapó a eso. En la Colonia Tovar se prohibía que se hablara alemán en las calles, de manera que la gente empezó a evitar hablar dialecto en las calles y se obligaron a aprender castellano. Y entonces pusieron las escuelas en español. Ya después nosotras, mis hermanas mayores, y yo ya teníamos, era la escuela, era en español. Yo por lo menos soy del 42. Mi época de colegio era, por decir algo, 50 y pico. Ahí los educadores, los maestros, eran muy celosos en eso, no querían que uno hablara el dialecto, sino puro castellano, porque eso, el dialecto se refería a Hitler. Aunque entra ni tampoco el patrón, se puede cotizar sobre quién entra ni expones quién, fija ni expones quién, allá por si han de velar o se soltiz.
Eso fue después de la Segunda Guerra Mundial. Dice que incluso a los niños se les prohibía hablar alemán entre ellos en la calle, pero ellos no hablaban castellano. Todos los niños hablaban alemán. Entonces, hubo un problema bien, bien serio debido a esto, y de hecho al padre y al maestro, que eran hermanos, a los hermanos Aretz, los sacaron de la colonia y fueron expulsados de Venezuela, incluso. Por eso fue que muchos se fueron de la colonia, porque era malo. Más de uno se lo llevaban preso porque lo encontraba limpiando un pedacito de tierra para sembrar, y se lo llevaban preso para la victoria. Amarra. Yo por lo menos no podría decir preso, pero sí castigado por los maestros. Esta exactamente era la escuela donde yo estudié la primaria. Aquí, ¿cuántas veces no me metieron? Aquí abajo este es un sótano oscuro. Muchas veces me zamparon por ahí abajo por estar hablando el dialecto. O si no, un libro, le daban con el filo del libro así en la cabeza. O si no, la reglita esa que uno tácata por la mano. Ese maestro que fue que me hizo crecer las orejas a mí, jalando a uno por las orejas. Y una palmeta en la mano, con huequito le daba esos huecotes. ¿Qué es para ti, Schwarzer? ¿Por qué es importante? Que ella lo considera muy importante, de hecho ella se lo transmitió a sus hijos, porque es algo que heredaron de sus antepasados. Y lo que tú heredas de tus antepasados, de tus padres, es algo que no se puede perder. También tiene que ver la apertura de la Colonia Tovar. En el año 64 se decreta la Colonia Tovar zona de interés turístico, así que empieza a llegar masivamente el turista a la colonia. Entonces ya el como que es más necesario hablar castellano. Ya en las calles no se hablaba porque había alguien que no lo entendía o porque ya tenías que obligarte a aprender castellano. Y las escuelas, ya el maestro no era alemán, ya era un maestro venezolano que daba las clases y había que obligarse, ¿no?, a aprender castellano.